Buenas tardes a todos, eh, sí, es este Aquino, eh, Ayala, eh, Igor, Angulo, Rafa, Guido, Vigón, eh, Quiñones, Florian, André y Nahuel. ¿Qué tal mis amigos? Sean todas y todos bienvenidos. Este es un nuevo contenido expreso. Hoy hablamos de Jefferson Soteldo y de la no inclusión en el 11 titular del próximo partido que tendrá el conjunto de Tigres ante el equipo de León. Esto va a significar una nueva jornada en la Liga MX. Pero ya para entrar rápido al análisis, quiero mm, eh, destacar lo que ha sido obviamente la situación que ha vivido el fútbol mexicano en los últimos días, sobre todo por aquel eh, triste acontecimiento que se vivió en Querétaro. Obviamente esto es lo que yo en lo particular entiendo que ha significado falta de fortuna para el venezolano Jefferson Soteldo para no salir en aquella titular, en un partido en donde los dirigidos por el Piojo Herrera enfrentarían al conjunto del Pachuca, no solo por el liderato en la tabla o por ya definir... Quién iba a estar en el segundo puesto, sino también para definir la tabla de goleo, donde también está a la punta el francés André Pierre Guignac. La situación de Jefferson Soteldo, entiendo que lo que pueda seguir viendo el Piojo Herrera en los entrenamientos es lo que pueda dar definitivamente un once inicial de, cada, de cara a cada uno de los compromisos pero la falta de fortuna para Jefferson Soteldo empieza a aparecer y esto realmente es preocupante porque es un jugador que él mismo lo ha dicho no estoy para ser revulsivo estoy para ser el diferente en cada uno de los compromisos aunque mmm, la presencia de Luis Quiñones por allí no entendemos o quizás pecamos también de egoístas pero a veces tenemos que decir que no entendemos por qué es de los preferidos por El Pio Herrera, teniendo a Jefferson Soteldo, eh, por lo menos sin haberle dado una sola oportunidad de titular. Sin embargo, obviamente quien, quien lo ve eh, día a día, minuto a minuto, es El Pio Herrera, y por allí también podría entender que lo quiere utilizar o quiere sacar el mayor provecho de este futbolista, trayéndolo como revulsivo. Lo que preocupa enormemente no solo a los seguidores Jefferson Soteldo, sino también al mismo futbolista, estoy seguro, es que de no tener minutos progresivamente con el conjunto de Tigres, un equipo donde llegó, que sabemos que tiene una plantilla espectacular y que por allí eh, luchar esta titularidad no solo le va a costar de cara a este arranque temporada, pero ya han avanzado los días han avanzado los partidos, cada vez que el futbolista entra, hace una de las mejores actuaciones en cada compromiso y no entendemos por qué todavía no es titular en el conjunto de Tigres ¿Qué estará viendo el Pío Juerrer en los entrenamientos? es otra de las preguntas que tenemos que hacernos, porque ya Jefferson Soteldo lo ha dicho, repito en reiteradas ocasiones, no estoy para ser revulsivo, me gusta salir en la titular y creo y entiendo que la situación anímica de este futbolista, si no se ve muy pronto como titular en cada uno de los compromisos con el conjunto de Tigres, probablemente anímicamente no se encontrará de la mejor forma. Y ahí es donde entiendo yo que puedan venir decisiones eh, quizás rápidas. Y Jefferson Soteldo entonces decida salir del conjunto de Tigres. Muchos me dirán, mira, te estás precipitando, pero entiendo yo que es un futbolista que viene de ser figura en el conjunto de Santos de Brasil. No es un futbolista que viene en un equipo quizás mm, de menor nivel. Obviamente su paso por el equipo de Toronto ha mermado este gran momento que vivía Jefferson Soteldo. de un futbolista que no solo eh, logró un torneo local impresionante en Brasil, sino que logró llegar a una copa, a una final de Copa Libertadores. Y que en, en esta actuación del conjunto de Santos fue protagonista el venezolano. Portaba la 10 de Pelé, la 10 histórica de Pelé y no es un futbolista al cual se debe menospreciar, sobre todo por eh, cómo ya está visto y valorado en Sudamérica este jugador, que no le van a faltar propuestas para por allí decidir salir entonces del conjunto de Tigres. ¿Qué pasará? ¿Tendrá futuro Jefferson Soteldo en los planteamientos del Piojo Herrera? Es una pregunta que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero pese a que pasan los días, no entendemos por qué hoy Jefferson Soteldo... No es titular en el conjunto de Tigres. Este fue otro contenido Express. Si no me has seguido, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. También que actives la campanita para mucha más información y que cada uno de tus comentarios y tu opinión la, deje, la dejes acá en los comentarios para yo entonces por allí también eh, tener esa retroalimentación con ustedes y poder seguir hablando de lo que tanto amamos como lo es el fútbol. Soy Carlos Eduardo Faría. Este fue otro contenido express. Será hasta una nueva oportunidad.